es Telepaz del Catatumbo. Un medio para promover la gobernabilidad en nuestra región. Y la confianza en la institucionalidad. Un reconocimiento a la participación ciudadana. Una mirada al ejercicio del control social. Una apuesta por una cultura de la legalidad. Produce Azucapte de San Jorge. Hoy, desde el municipio del Carmen. Bienvenidos. La Casa de la Cultura del municipio del Carmen Norte de Santander, a partir de la articulación con la comunidad, descentralizó sus acciones en el corregimiento de Guamalito, brindando a los niños espacios de aprendizaje en música tradicional, entendiendo que esto ayuda a su capacidad de memoria, de atención y de concentración en los pequeños. El formador de esta escuela es Aldemar Sarabia. En Telepaz del Catatumbo da a conocer el proceso musical que logra gracias al respaldo del gobierno local. Un trabajo logrado gracias a la confianza en la institucionalidad que ha permitido que la comunidad confíe en estos procesos de formación para el crecimiento integral de los más pequeños. Este es un proceso muy joven, apenas tenemos 2 años de estar en este proceso de formación, donde he podido llegarle a los muchachos del corregimiento de Guamalito con música, con instrumentos de cuerda, en todos los sentidos. Aquí dicto clases de guitarra, tiple, cuatro, bajo electrónico y diferentes instrumentos que se manejan en las cuerdas tensadas. La música es una oportunidad para generar en los niños y jóvenes espacios de participación, para que estos tengan iniciativas que fortalezcan el liderazgo. Es una forma de que ellos salgan de su casa, pero de una manera educativa, donde ellos están aprendiendo, donde ellos están invirtiendo su tiempo libre de una mejor manera. Y qué mejor que la música, que es una expresión cultural muy importante que nos permite comunicarnos a través de con las personas, a través de la sociedad, y la música es un vínculo muy importante. A través de la Escuela de Formación de Música Tradicional se han descubierto muchos talentos que son el resultado de la disciplina y el amor por la música que se les inculca durante el proceso de formación, en el que los niños son los principales protagonistas. Aquí en Guamalito hay muchísimo talento y de verdad que estoy muy contento con todo lo que me he encontrado. Jóvenes que a su corta edad ya son capaces de ejecutar un instrumento de viento, un instrumento de cuerda. Aquí también pues, hay un proceso de viento que nos está acompañando, que es el joven Alejandro, Harold, son muchachos muy talentosos que han empezado como a mostrar ese talento que tenían oculto. Y bueno, qué bonito ser parte de eso, de ayudarlos a que ellos puedan explotar esa capacidad, esa interés en la parte cultural, que es muy importante, que también nos permite comunicarnos y darnos a conocer. Estos pequeños se dejan encantar por la música tradicional a través de la icónica canción de Jorge Velosa, La Cucharita. Porque tiene un ritmo así chistoso que uno lo puede bailar. En la vereda de Venecia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Venecia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Para los niños y jóvenes, contar con estos espacios que se logran gracias a la articulación institucional los motiva a sentirse pieza clave de una comunidad a la que aportan sus talentos. Siento mucha felicidad porque estoy gastando mi tiempo en algo bueno y desarrollando más mis habilidades. La metodología del formador Aldemar Sarabia es uno de los aspectos que hacen que estos niños y jóvenes estén conectados con la música y con la necesidad de aportar a su territorio. La metodología del profesor Aldemar, porque él es muy divertido y también a nosotros no sabemos algo y él de una vez nos enseña, y hasta que no nos lo sabemos bien no nos deja tocarlo con los demás. Ellos reconocen la importancia de la música para desarrollar sus habilidades. Gracias a la música podemos ser más participativos en el tema de concursos y perder el pánico escénico al público, para cuando mayores ya hemos desarrollado bien esa etapa, para cuando, por ejemplo,
seamos líderes de las empresas y nos toque tomar decisiones, ya las tomemos con más seguridad. La música es muy importante para cada uno de nosotros. Pienso que es algo que nos ayuda a distraernos también en muchos momentos y que llama la atención, que fue más que todo lo que me gustó en este instrumento. Llevo aproximadamente 8 meses en esta formación y bueno, me ha gustado este instrumento musical y espero pues seguir avanzando, ya que la música ayuda mucho a la juventud también para distraerse en muchas cosas, no andar en malas juntas o malas cosas que nos pueden llevar, y pienso que la música es muy importante. Estos espacios son gratuitos y de gran provecho para quienes descubren el mágico mundo de la música. Invito a toda la juventud, en especial de Guamalito. La Escuela de Formación de Música está abierta. Todos son bienvenidos. Aquí el profesor, estamos de lunes a jueves dando clases. Y bueno, invitar a toda la juventud, ya por lo menos ahora que estamos en vacaciones, para algunos y para todos los que quieran hacerse parte, tanto niños, jóvenes y adultos si quieren. El interés es lo importante, que de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, quizá en el celular y en otras cosas que no son para provecho, aprovecharlo en la música y mostrar el talento de la región, de aquí del corregimiento de Guamalito. El formador resalta la música como ese lenguaje que ayuda a las nuevas generaciones a construir un territorio de paz. Que sigan aprovechando estos espacios culturales. Es muy importante que amen la música, que busquen una manera mejor de invertir su tiempo libre. Que seamos un territorio de paz a través de la música, a través de la cultura, a través de todos estos procesos formativos que no tienen ningún costo, pero que a largo plazo van a ser muy importantes para su desarrollo social y también como municipio. Eso nos permite crecer y animo a los jóvenes, a los chicos, a que se inscriban en un instrumento de música, que puedan aprender estos instrumentos. Es muy importante y van a ver que va a ser de mucho provecho y les va a ayudar también para crear un territorio de paz. La participación de las juventudes en la música a través de las casas de cultura propicia la posibilidad para generar transformaciones importantes en las dimensiones personal, relacional, cultural y estructural, realizando aportes concretos a la transformación de la situación social del país. El Carmen es Catatumbo y queremos resaltar un trabajo realizado en otro municipio de esta región a favor de las juventudes. Se trata de la Fundación Tibuyanos Unidos del municipio de Tibú con el respaldo del Programa de Gobernabilidad Regional. El proyecto se denomina Promoción de la Movilización Juvenil para la Participación Ciudadana y la Construcción de la Política Pública de Juventudes del municipio de Tibú. Veamos. El proyecto se concentra en 4 zonas administrativas que componen el municipio de Tibú: el casco urbano, Campo 2, Pacheli y La Gavarra. Partiendo de la articulación institucional y de la realización de algunos talleres de activación de la ciudadanía juvenil, se realizaron conversatorios con la población objetivo, un festival de grafitis y muralismo y una jornada única hasta ahora, la Asamblea Municipal de Juventudes. Como resultado de ese trabajo articulado con la institucionalidad, hay resultados medibles como la Plataforma Municipal de Juventudes, la propuesta de política pública de juventudes para presentarla ante el gobierno local y espacios de participación y activación juvenil que podemos observar gracias al siguiente trabajo musical desarrollado por los jóvenes en el municipio de Tibú. Al joven lo acusan por estar en la protesta, pero el joven cambia el mundo con solo una propuesta. La base de todo esto se llama organización, exigirle a cada ente desde ya su obligación, que si sí, que si no, que si nunca contestó, exigirle cumplimiento, ley 1622. Se vale lo que sientes y el instinto de crear, organízate o júntate para que seamos más. Hay talento y con proyectos y se logran potenciar, un joven es el cambio, pues empieza desde ya. Tibú, Tibú, jóvenes creando, liderando y gestionando. Los jóvenes de la zona del Catatumbo están mostrando gran interés por ser parte activa en la construcción de un mejor territorio para todos. En Telepaz del Catatumbo les mostramos qué hay por hacer.
un mensaje que se convierte en una invitación a encontrar en la formación académica el camino hacia el desarrollo de sus comunidades. El mensaje para los jóvenes del Catatumbo es que sin educación, la educación es la base fundamental de toda sociedad, es el pilar más importante para poder generar desarrollo. Debemos comprender esto, debemos acercarnos a la educación, debemos formarnos, debemos capacitarnos, adquirir conocimiento, pero sobre todo valores y principios que nos acompañen ese conocimiento para poder generar esa paz que tanto necesitamos. Solo con esa base fundamentada en estos principios vamos a poder lograr eliminar todos estos problemas y estos conflictos sociales que estamos teniendo en la región. La vida debe incluir una continua educación, teniendo siempre presente el deseo de ser generadores de cambios positivos para el bienestar del territorio. Maracaibo es una vereda del municipio del Carmen donde se ve la identidad de sus raíces. Es en esta vereda donde encontramos el modelo de trabajo organizado de un puñado de agricultores, quienes orgullosos de lo que son, se reúnen periódicamente para identificar sus necesidades y para proponer soluciones. Ellos promovieron una iniciativa que generó como resultado el acompañamiento del gobierno local y departamental. Diálogo más articulación, camino al desarrollo. El Carmen es uno de los municipios más productivos del departamento. Sus fértiles campos son testigos de la siembra y el riego que día a día cumplen los campesinos. Maracaibo es una vereda completamente verde, en donde muchos han crecido en medio del tradicional cultivo de cebolla. Prácticamente uno abrió los ojos y vio fue cebolla. Desde que tenemos conocimiento, de una edad de por ahí 14, 15 años, sembraba con mi papá, pero ya solo, ya en mi finca, tengo 26 años de estar sembrando. La ilegalidad ha intentado traspasar las fronteras, que bajo el marco lícito y justo se han establecido, aún sumado a la eliminación del tradicional cultivo de cebolla o cañera que por años caracterizó a esta región. Sentimos un fracaso, vamos a fracasar, porque se va a acabar la comuna. Pero usted sabe que lo cañero es muy berraco. Lo cañero, cuando vio que el peruano lo iba a desplazar, mandaron familia a Perú para ver cómo era que se hacían los semilleros y cómo era la cuestión. Y aquí ahora estamos sembrando peruana. Pues no es lo mismo que la común, pero ahí estamos a no dejarnos salir. Sembrar y recoger los frutos del campo resulta incierto en tiempos donde el clima y otros factores interfieren. Usted siembra un cultivo de tomate y puede sacarlo de la pobreza o lo puede hundir más de la pobreza. Pero son cultivos de que hay que sembrarlos porque nos enseñaron eso y son cultivos que a nosotros nos gustan. Pero este agricultor, al igual que otros 30 productores, decidieron hace más de 13 años unirse para mostrar fuerza colectiva y luchar por mejores condiciones del campo. La acción dio como resultado la articulación interinstitucional de los gobiernos local, departamental e incluso organismos internacionales, que instalaron un plan piloto para mejorar la productividad, definido como sistema de riego. Un beneficio muy bueno por la vaina del riego este, pues, una cosa muy, una experiencia muy buena, porque uno ya esto, pues, yo lo regaba en prácticamente gastaba el día y ahora pues por ahí le dejo 1 a 2 horas, en 4 horas, porque como tiene 2 cambios, entonces sale más rápido. Para los escépticos no era una opción, pero el trabajo social dio la oportunidad de entenderlo. Muchos decían que esto no servía, que eso, la manguerita era muy pequeñita y que no botaba agua, pero sin experimentar pues la gente pues no sabe cómo son los beneficios. A lo que ya uno lo coloque, pues ahí sí se da cuenta que sí sirve. Hoy, los beneficios productivos de la tierra son evidentes. Esto demora mucho. Esto cada surtidor es 1 hora y media. Y esto es un compromiso porque, así como usted ve este lote de cebolla, yo me gasto toda la noche para regarlo, porque aquí no se puede regar de día. Hoy estoy regando de día porque está fresco. Pero todo este tiempo,
Yo el 31 de diciembre amanecí aquí, miren, en el cuadro. Este puñado de productores es referente, que son de la tierra, que juntos pueden más y que la clave es... persistencia, estar ahí y seguir, no desfallecer, el tiempo, invertirle mucho tiempo como representante, los asociados en cada una de las reuniones y estar al día y creer en las personas que trabajan en Afrosema como los representantes de la junta directiva. Son los carmelitanos desde sus campos quienes han elevado el mensaje de que se requiere apoyo, pero con necesidades establecidas que solo se pueden identificar trabajando juntos y proponiendo siempre. El producto insigne en esta tienda es el cóctel artesanal, producto realizado a base de frutas provenientes de los campos de este municipio. Por eso aquí, en Telepaz del Catatumbo, resaltamos la historia de vida que se convierte en un orgullo para todos los carmelitanos. Don José Castro ha dedicado 20 años de su vida a conservar una tienda artesanal en el municipio del Carmen, tienda que se convirtió en atractivo turístico. Don Chepe Castro, como es conocido cariñosamente por los habitantes, siente que contribuye al turismo y a que el nombre del municipio del Carmen esté en todas partes por el trabajo que realiza un carmelitano. Eso hace parte de la vivencia de uno como carmelitano. Y uno contribuye al turismo, a la que la gente llegue y nos busque por muchas cositas que tenemos que ofrecer al turista. Entonces siempre conservamos, tratamos de conservar todas las cositas. Nos atrae, como te digo, muchas cositas que no dejamos desaparecer. Aquí encontramos antigüedades en lo que uno pueda llamar como dulces y los cócteles, que en estos momentos son los que están, pues, digámoslo así, de moda. En estos momentos pues, tenemos nueve cócteles artesanales hechos con pura fruta y casi la mayoría son frutas cultivadas aquí en el municipio, en el Carmen. Entonces creo y nos podemos dar el gusto como carmelitanos y como municipio que somos el único de la provincia y me atrevo a decir del departamento norte de Santander que tenemos nueve sabores para darlos a conocer a turistas y a todo el que por bien venga aquí a nuestro pueblo y los disfruten. Desde hace muchos años se propuso fomentar en la población rural la necesidad de cultivar frutas, explorando el potencial de la tierra para eliminar los mitos que inculcan que ciertos productos no se dan en el municipio. De lo que preparo son con cultivos hechos aquí en el Carmen, como es la fresa, que para nosotros la fresa aquí no se daba. Estamos demostrando que sí se da porque yo preparo un cóctel o un aperitivo de fresa, preparo también el de mango normal, o mango nosotros, el que llamamos mango de hilacha o mango de chupa, y ahorita estoy sacando uno de atomi, mango que le dicen atomi, un mango que hay grande, muy sabroso, también estoy haciendo el coctelito aperitivo de mango. Son frutas cultivadas acá en el municipio. Don Chepe Castro tiene claro que quiere dejar un legado en el municipio del Carmen, que lo recuerden como una persona que aporta a la cultura e identidad del territorio, a la construcción del tejido social, aportando desde su trabajo. Creo que uno llega a una etapa donde ya uno se define qué quiero hacer, qué debo de hacer, qué debo demostrarle a mi pueblo, a mi gente. Desde hace muchos añitos yo venía cultivando una fórmula de un cóctel afrodisíaco, aproximadamente unos 14 o 15 años. Empecé con un cóctel afrodisíaco, pero por circunstancias de la vida, por problemas de orden público, dejé de hacerlo y ya hace aproximadamente unos 3 años volví, otra vez inicié, pero ya con otras expectativas, ya me...
pues me formalicé un poco más entre las fórmulas y ahora pues concreté estas nuevas fórmulas, las cuales le estoy dando a conocer. Eso es lo que lo hace a uno como que sentir un compromiso más, porque siempre cuando llegan comitivas importantes a nuestro pueblo, siempre pasan por acá y siempre entran y le da uno el aprobar el cóctel o el aperitivo. De una vez ellos les encantan y salen llevando, y eso se fue formando el hilo, se fue formando la manera de que aquí hacíamos estos cócteles diferentes a los que ellos en otros pueblos toman y o prueban, y entonces eso nos hace, pues me ha hecho como darme a conocer, como tomarle más importancia a esto, como que el pueblo nos conozca que nos conozcan como municipio un poquitico más. El propósito de Don Chepe, como se le conoce cariñosamente, es cultivar y mantener la identidad cultural del municipio del Carmen, reflejando el orgullo de ser carmelitano. Todo carmelitano que se respete sabe que esto no se puede dañar, esto es un tesoro escondido. De pronto no lo digo yo, creo que lo ha dicho mucha gente que viene y siente al pisar las calles, esas calles empedradas, esas piedras que no han sido tocadas todavía por manos diferentes a las cuales se hicieron en esa época. Eso nos ha hecho querer mucho el pueblo y mantenerlo. De mantener esto es claro, tenemos que mantenerlo porque esto es lo que nos da vida, esto es lo que a nosotros nos ha identificado como carmelitanos. Venir al Carmen es como un sueño. Sueña con que el sentido de pertenencia por el municipio habite en cada uno de los pobladores del Carmen para que este sea un lugar ejemplo del Catatumbo. Historias, personajes, instituciones, comunidades, proyectos, veedurías y realizaciones. Esto es Telepaz del Catatumbo. Mil gracias por compartir este espacio con Azucap TV San Jorge. Gobernabilidad, confianza, participación ciudadana, control social y cultura de la legalidad de una región que ha decidido prosperar y crecer. Hasta pronto.